La primera portátil de PlayStation consiguió sorprender con unas capacidades técnicas innovadoras para la época, atrayendo a las principales compañías de videojuegos para que llenasen su catálogo con adaptaciones de sus franquicias más conocidas. Hablamos de la PSP, la mítica PlayStation Portable, de entre las más vendidas de la historia. Y aquí, familia de Vandal, os hemos preparado un recopilatorio con los 20 mejores juegos de esta consola de Sony, en donde volveremos a viajar al pasado y recuperar el disfrute de esta magnífica consola. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dar a la campanita y visitar nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Y empezaremos con Castlevania de Drácula X Chronicles. Esta recopilación de las dos entregas más relevantes de la saga es el punto de partida perfecto tanto para fans de la franquicia de Konami como para aquellas personas que deseen adentrarse en ella por primera vez. Incluye el clásico Castlevania Symphony of the Night, publicado originalmente en PlayStation en 1998, y Castlevania Rondo of Blood, un título que no salió del mercado japonés hasta el estreno de este recopilatorio en PSP. Mejoras de jugabilidad y ciertos retoques aquí y allá para hacernos más accesibles la diversión. Vamos con Crisis Core Final Fantasy VII. Resulta curioso que uno de los Final Fantasy más queridos por la comunidad sea exclusivo de una consola portátil. Pues sí, este título es un spin-off protagonizado por Zack en el que se cuenta una historia original que sucede en el marco ficcional y narrativo de Final Fantasy VII. Mantiene su fórmula de rol y acción y aporta una profundidad contextual a la historia de Sephiroth, Shinra y el propio Zack, convirtiéndose en una de las entregas más imprescindibles para quienes desean conocer la trama de la saga en profundidad. Continuamos con Daxter. Es un singular spin-off de la saga Jak and Daxter, protagonizado por el compañero del protagonista de los juegos originales. Un título de acción y aventuras en tres dimensiones que nos lleva a explorar la ciudad de Haven mientras hacemos frente a una plaga de insectos que dificultará el objetivo principal del juego, encontrar a Jak. Quizás no sea el mejor videojuego de la historia, pero no cabe duda de que sabe ofrecer una experiencia divertidísima, muy ceñida a las posibilidades de PSP, exclusivo por cierto hasta que llegó a PlayStation 2. Def Jam Fight for New York, The Takeover. Se trata de una adaptación del juego de lucha urbana que se lanzó un par de años antes en consolas de sobremesa y que llegó a esta portátil con una versión muy enfocada a aprovechar el máximo nuevo hardware, arrastrando virtudes y problemas del original. Peleas callejeras, cultura, hip hop y una historia de marginalidad que se unen en un videojuego que fue capaz de convertir en luchadores a raperos de la talla de Snoop Dogg, Busta Rhymes, Ludacris o Xzibit, por poner solo varios ejemplos de los 68 personajes que componen su elenco. ¿Os acordáis de Everybody's Golf? La divertida saga de golf de Sony no podía quedarse sin su adaptación a la primera portátil de PlayStation, un juego que se convirtió automáticamente en uno de esos que todo poseedor de la consola debía tener a mano para echar un buen rato en el green. Capturaba la esencia de las entregas originales, permitiéndonos además llevarnos la competición a cualquier sitio, con algunas novedades que aportaban frescura a la fórmula tradicional. Sin ser especialmente revolucionario, esta primera entrega conseguía ofrecer un título divertidísimo de golf, accesible a cualquier usuario y disfrutable tanto en solitario como en compañía gracias a sus modos multijugador. God Eater fue el primer juego de esta saga y se publicó exclusivamente en PSP, aunque con los años la franquicia se ha ido asentando con nuevas entregas y relanzamientos del original que la han llevado a nuevas plataformas. En este primer título se sentaban las bases de lo que ya es uno de los juegos de rol y acción japoneses mejor considerados por los fans más acérrimos del género, todo gracias a un contundente y divertido sistema de combate marcado en un rico universo post-apocalíptico, esos míticos enfrentamientos con todo tipo de criaturas. Y bueno, no podía faltar God of War Ghost of Sparta. Es la segunda incursión de Kratos en el catálogo de PSP, la primera, Chains of Olympus, fue también muy bien recibida y se convirtió en uno de los títulos más vendidos del catálogo, algo que llevó a Sony a volver a encargar una entrega intermedia del Hack and Slash and Radiant Dawn, desarrolladores de la primera. Pese a que se trata de un capítulo adicional que sucede justo después de los acontecimientos del primer God of War, este título no tiene nada que envidiarle a los juegos originales, y aún con las limitaciones de la portátil, supo ofrecer una extraordinaria aventura de acción. Grand Theft Auto Vice City Stories. Como habéis podido comprobar por los juegos incluidos en esta lista, las grandes compañías de videojuegos quisieron aprovechar el éxito comercial de PSP llevando allí sus sagas más famosas, aunque el hardware no siempre acompañaba. En el caso de Rockstar Games, que en aquel momento estaba haciéndose de oro con Grand Theft Auto San Andreas, era un juego demasiado grande para llevarlo a la portátil. La solución, volver atrás en la saga y apostar por una experiencia original, algo más contenida y adaptarla a las posibilidades de la nueva consola. Así nacieron spin-offs como este que nos permitieron explorar estas icónicas ciudades con personajes que ampliaban la historia de un disparatado universo.
Es el turno de Killzone Liberation. Guerrilla Games optó por un cambio de perspectiva que le sentó fenomenal a esta adaptación. En lugar de continuar con la cámara en primera persona de las entregas anteriores, se pasó a la acción en tercera persona con un tiro casi isométrico. De esta manera consiguió adaptarse de maravilla al estilo de juego portátil, ofreciendo una aventura algo chocante de primeras, pero satisfactoria, divertida y desafiante tras darle una oportunidad. También le valió para separarse de otras propuestas similares del catálogo de la nueva consola de Sony, que cuenta con muchos FPS en su haber. Eso es así. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Se desarrolló específicamente para la portátil de Sony y funciona como precuela de las aventuras principales de la saga de Square Enix, un cambio de foco que también propició la llegada de nuevas características jugables traídas por sus tres nuevos personajes. Estos protagonistas originales van creciendo a lo largo de las más de 40 horas que dura su aventura, mucho más profunda gracias a los mencionados cambios en la jugabilidad, y nos permiten conocer otra perspectiva de la intrincada línea narrativa de Kingdom Hearts. Lo sabemos, seguro que habéis sido muchísimos los que habéis disfrutado con este juegazo. Y este, Loco Roco, probablemente uno de los títulos más originales no solo de PSP, sino del videojuego en general, desarrollado por el ya desaparecido Japan Studio de Sony. Este innovador plataformas en dos dimensiones nos ofrecía un esquema de control único. Con los gatillos de la portátil girábamos el mundo del juego, controlando así a los redondos personajillos protagonistas que podían dividirse en varias bolas de menor tamaño para superar obstáculos y a posteriori volverse a unir. Con esta simple pero brillante mecánica se exploraba un mundo colorido y resultón en el que todo se movía al compás de la música. Llega Metal Gear Solid Peace Walker, otra de las sagas que aprovechó PSP. Primero llegó Metal Gear Solid Portable Ops y sobre todo este Peace Walker, una entrega que sirve de puente entre los acontecimientos de Snake Eater, ampliando la trama de Big Boss durante los famosos sucesos de Costa Rica, claves en el lore de la saga de Hideo Kojima. Estos titulazos entraron como campo de experimentación con varias entregas que se salían de los formatos clásicos de sus entregas principales, pero había que reconocer que tener Metal Gear al alcance de una portátil era de otro mundo. Y es el turno de Monster Hunter Freedom Unite. Esta saga comenzó sus andaduras muy vinculada a PSP, aunque con entregas más acertadas que otras. Monster Hunter Freedom Unite es quizás la más recomendable de todas, sobre todo para los que ya tengan bagaje en su propuesta, por cómo se propuso expandir el concepto original hasta convertirse en uno de los juegos con más contenido del catálogo de la consola. La fórmula ya la conocemos, combates frenéticos contra monstruos gigantes a los que tenemos que derrotar en su hábitat. Muy buen título de rol y acción en general. Sí, es Patapon, ya hemos hablado antes de las bondades de Loco Roco, una magnífica propuesta de Japan Studios para PSP. Pues bien, años después los responsables de aquel Plataformas 2D lanzaron otro peculiar experimento que también ha quedado vinculado para siempre con la portátil. Hablamos de un magnífico puzzle musical en dos dimensiones que nos desafiaba a seguir el ritmo, tocando los botones de la consola para hacer avanzar un pequeño ejército de criaturillas en constante enfrentamiento. Era todo un ejercicio estético donde el apartado visual y sobre todo el sonoro, que nos sorprendían en cada uno de sus niveles. Con Ratchet & Clank, el tamaño importa, tenemos otro ejemplo de gran franquicia que no quiso dejar pasar la oportunidad de llegar a la portátil de Sony con una entrega que, en esencia, se centraba en trasladar la fórmula original de las peculiaridades de la PSP. Estamos ante un juego continuista que no busca aportar novedades sino recoger las virtudes de los juegos originales. Esto no es para nada negativo cuando hablamos de Ratchet & Clank, ya que al conseguir dicho objetivo nos ofrece una aventura de acción y plataformas con un ritmo frenético, situaciones divertidas y un alocado despliegue de armas y habilidades especiales. ¡Qué recuerdos! Y no podíamos dejar fuera de esta lista a Tactics Ogre: Let Us Clean Together, un relanzamiento con el que Square Enix recuperó uno de los juegos de rol tácticos más aclamados de la historia del videojuego. Se trata de una especie de híbrido entre port directo a PSP y remake, ya que no es específicamente el mismo juego que el original, pero tampoco incluye los suficientes cambios como para que lo entendamos como otra versión. Con esto queremos decir que la versión de la portátil de Sony es, sin duda, una de las mejores formas de acercarse a estos clásicos SRPG japoneses. Una obra que inspiró a muchos otros juegos, hay que decirlo. Sí señor, Tekken Dark Resurrection, la primera portátil de Sony, cuenta con muy buenos juegos de lucha en su catálogo, pero este es importantísimo, la magnífica adaptación que realiza de la clásica saga de Namco. Se trata de una entrega específicamente diseñada para PSP, una adaptación que no quiso dejar atrás ninguna de las virtudes de las entregas principales y se colocó como una de las más recomendables versión portátil gracias a una jugabilidad muy divertida, unos amplios modos de juego y una dirección audiovisual bastante buena para los estándares de esta consola. Sí, teníamos un Tekken en versión portátil. Y hay que darle caña a Tomb Raider Anniversary.
se ha convertido en una de las mejores entregas de esta icónica saga de videojuegos, una entrega que coge las mejores facetas del original y de la primera PlayStation y las lleva a un nuevo nivel, renovado y ampliado. Esta revisión también se publicó en PSP, convirtiéndose automáticamente en uno de los juegos más recomendables de la portátil al conseguir mantener todas las virtudes del remake en consolas superiores. A fin de cuentas, no es otra cosa que el Tomb Raider original con gráficos actualizados y mejoras en el control, renovando la vigencia de una obra imprescindible. Y Tony Hawk's Underground 2 Remix. Una entrega que cogió uno de los juegos más divertidos y gamberros de la famosa saga de skate y lo metió en la portátil sin perder ni un ápice de su esencia. Los más puristas del género quizás no tengan un buen recuerdo de esta entrega porque su propuesta deja de lado el puro skate para explorar nuevos caminos con reminiscencias a la plataforma 3D. Sin embargo, es un juego que nos proporciona horas de diversión en unos niveles diseñados con la libertad de movimiento como prioridad, dando lugar a situaciones tan disparatadas en las que no podíamos dejar de estar fascinados. Y el último de la lista es Wipeout Pulse. Es la segunda entrega de la saga de carreras futuristas en la portátil de Sony. Una constatación de que esta fórmula se adapta a la perfección a las características de PSP. En su estreno trajo consigo un apartado gráfico renovado, nuevo contenido en forma de circuitos y la posibilidad de jugar online, características que ayudaron a perfeccionar y superar lo que vimos en Wipeout Tour, la primera entrega para PSP que había salido apenas un par de años antes. Se mantiene, por cierto, como una de las mejores propuestas de velocidad. Esto ha sido todo, familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios qué opináis vosotros de esta lista sobre los mejores juegos de la PSP, cuáles pondríais vosotros, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!